Chiquillos que molestan tanto, deben de estar molestos. Ya vengo, con permiso. Hombre, qué bueno que ya han venido, porque necesito hablar con vos algunos asuntos de negocios. Yo, el señor te busca. Buenos días. Te pido un permiso. Propio, tío, pase adelante. Ya regreso. ¿Quieres una tacita de ron pobre? Me encantaría, tía. Pero me va a permitir un momento, porque yo tengo que darme una vuelta por ese jardín que hace días que no veo. Ya vengo, tía. ¡Ah! Siempre escapándote. Muchachas, caramba, se estaban demorando. Deliciosa, pero bien fría, ¿eh? Ay, pobrecita la muchacha. Vicente, caramba, ya no te acordarás de tu primo, ¿verdad? Qué hermosa que está, ya es toda una mujer. Gracias. Gregorio, ¿te buscan? Buenos días. Otra vez usted. Don Gregorio, el banco no puede esperar más. Sí, ya lo sé. Yo necesito pagar esa deuda. Y tengo que pagarla, yo sé. Pero no puedo reunir dinero. Voy a hablar con el gerente. María del Rosario, buenos días. Entonces, señores, estamos claros. Ante esta nueva crisis mundial y la consiguiente rebaja sustancial en los precios del café, es imprescindible que nos unamos y luchemos juntos. Así es que esta es la posición que vamos a sostener en la reunión con el presidente de la República. Yo estoy seguro que él está muy preocupado con esta situación, que definitivamente va a estar de acuerdo con nosotros. Así es que
Les agradezco mucho la atención. Muy bien. Sabias palabras hemos escuchado de boca de don Vicente. En él confiamos plenamente para dirigir la delegación que ha de hablar con el presidente. A ustedes, señores, agradezco mucho que hayan asistido a esta pequeña reunión. Y ahora los invito a que vayamos a disfrutar el resto. Vamos a comer, ¿ah? Para mí, a la esposa del licenciado se le está madrugando a alguien. Ay, sí, con los ojos que tiene, ¿qué más quisiera yo? Cállese, chiquita. ¿Quién la ve de usted sometida? La semana pasada, cuando fui con Gregorio a la receta, me encontré con la... ¡Oh, adelante, adelante, señores! ¡Ay, el discurso del padre Ramón estuvo divino la semana pasada! ¿Verdad? Por favor, don Vicente, cierre la puerta, que necesito hablar con usted personalmente. Pero, tío Gregorio, ¿por qué es tan ceremonioso? ¿Qué es esto de don Vicente? Me preocupa. Aquí el único preocupado soy yo, Vicente. Si viera que estoy metido en un problema gravísimo, y el único que me puede sacar de ahí son vos. Bueno, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, ¿te acordás de la finca de Cartago? Bueno, vos mejor que nadie conoces lo que han sido estos los precios del café y la ruina que ha representado esto para algunas familias. Bueno, pues, nosotros no podíamos ser la excepción. Yo me vi obligado a hipotecar la finca para pagar algunas deudas que se habían cumplido. Ahora se cumplió la hipoteca y el banco me da un plazo perentorio para pagar. De lo contrario, me la van a rematar. Padre Ramón, adelante, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué hacemos, tío? Pues, pensaba que vos podías ayudarme mucho. Sí, ¿cómo? Mira, Vicente, vos estás interesado en alguna forma en mi hija. Bueno, he oído hablar algunas veces muy bien de ella y que dices que estarías orgulloso de llevarla al altar, ¿verdad? Por supuesto, pero bueno, no sé qué puede pensar María del Rosario sobre eso. Tú sabes que eso no lo pensaron entre nosotros. Mira, Vicente, yo estoy dispuesto a darte la mano de mi hija siempre y cuando tú puedas aportar una dote de capital igual al valor de la hipoteca de la finca. Y además, pues, necesito algunos pesos prestados. Un pequeño préstamo, sí, para poder manejar la finca. No sé, ¿cómo te parece? Magnífico, simplemente magnífico. Nunca hubiera soñado en ser el prometido de María Rosario. Bueno, pues, lo que pasa es que no se puede hacer la boda inmediatamente. Sí, sí. Ajá. ¿No? Yo lo digo porque conozco a María del Rosario y sé que no está suficientemente madura para llevar un lugar. Así que yo te puedo firmar cualquier papel. No. Documento. Por favor, tío Gregorio. No solo estamos entre caballeros, sino entre familiares, entre parientes políticos. No, de ninguna manera, no voy a aceptar una cosa de esas. ¡Ey, querido yerno! Adelante, don Vicente. Señoras y señores, permítanme un momento que quiero anunciarles a ustedes el matrimonio de mi hija María del Rosario con el caballero don Vicente Fernández. Bueno. Oh, Luigi, hay que dejarla madurar.
Lo mi chiquita, tranquilícese. ¿Por qué mi papá me hace esto? ¿Por qué yo no puedo escoger al hombre con el que me quiera casar? Ay, mi amor, las cosas son así, mamita. Tienen que ser así. Pues yo no las acepto. Yo no me caso. Chiquita, no diga eso. No, no me caso, no me caso, no me caso, Francisca. No, mi chiquita. Ay, ya no llore. De campo, o mejor dicho, nuestra casa de campo. Que lo más conveniente es que vivamos aquí. Debido a mis frecuentes viajes, aquí vas a estar más segura. ¡Antonia! ¡Antonia! Ella es mi empleada de confianza. Saluda a la señora. Gracias. Aquí vas a estar muy segura. Vicente, ¿usted cree que sería posible que Francisca viniera a trabajar a la casa? Es que como ella es la que me ha criado, y usted dice que va a salir tanto de viaje. Está bien. Todo lo que querrás tener y esté a mi alcance conseguírtelo, lo obtendrás. Pero ahora, vamos a la alcoba. ¿Qué? Que vayamos a la alcoba. Tenemos que cambiarnos para la cena. Ah, sí, claro. Y más tarde tenemos que cumplir como los esposos que ahora somos. Es que mi mamá me dijo que antes de acostarnos, rezar el rosario con usted, para que la Virgen nos ilumine nuestro matrimonio. ¡Ay, doña Josefa! Aún siendo mi tía hay cosas que no le entiendo. Vamos a acostarnos. Bueno, si le precisa tanto, un Ave María. Un Ave María. Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Rosario. Lo prometido es deuda. Ahora discúlpenos. Solo venía a traer a Francisca y a llevar unos papeles. Tengo que regresar a San José. Y fue en la noche de boda. Ay, Francisca, no me gustó para nada. Si hubiera sabido que era así, ni me caso. ¿Fue tan terrible? Sí, no me gustó nadita de nada. Claro que si fuera con un hombre al que no ama, debe ser... Ay, mi chiquita, usted todavía está pensando en esas tonteras. Pero todavía no se ha dado cuenta que eso solamente pasa en los libros. La vida es otra cosa. Se tiene que conformarse con lo que le toca. Pues yo no me conformo. Mi mamita, no hable así. No ve que se va a condenar. Mejor enséñeme la casa. Sí, vamos. María del Rosario. Estos viajes son así, María. Yo no tengo ninguna culpa que los vapores sean tan lentos. Pero 6 meses es mucho tiempo. Vas a ver cómo se te va a pasar de leche rápido. Rapidito. Ahora es tarde. Tengo que irme. ¡Francisca! Sí, señor. Cuídemela muy bien. Hágame el favor. No se preocupe, don Vicente. Así va de... Que tengan buen viaje. Ay, 6 meses. Qué desconsideración la de Vicente. Pero mi chiquita, usted no entiende. Don Vicente la quiere mucho. Él sabe que usted está segura aquí. Me voy a morir del aburrimiento. Voy a tener que sacar mis libros otra vez para hacer algo. Mi chiquita, ya le dije que leer tanto le va a tupir la cabeza. ¡El bizcocho! Aquí le traigo, mi niña. Gracias, Francisca, con el calor que hace. Sí, calor en las mañanas y frío en las noches. Me lo decís a mí. Si hace extraño Vicente para no sentir frío en las noches. Ay, mi niña, no digas esas cosas. Solo las mujeres malas andan pensando esas tonteras. Ay, es un decir, Francisca. Es que me estoy muriendo del aburrimiento. Paciencia, mi chiquita. Ya solamente faltan 2 meses para que regrese el señor. Entonces sí. Va a poder ir a visitar a don Gregorio y a doña Josefa. La deben estar extrañando muchísimo. Solo 2 meses. Thank you.
¿Cómo estás, ¿Qué preciosa? Tal, Vicente? ¿Cómo te fue? Muy bien. Te traje algo para que luzcas más tu preciosura. Sí, ¿dónde está? Sí. Apenas para lucirlo en el Teatro Nacional. ¿Qué te parece? Perfecto. Está precioso, gracias. ¿Apenas para vos? Ay, don Vicente, cuidado. No hay problema. ¿Cómo está mi negra? ¿Cómo está? ¿Me has soñado? Claro, muchísimo. Uh-huh. Otra vez hablamos. Adiós. ¿Pero qué es lo que está pasando en este país? Si las cosas siguen así, vamos a terminar en la ruina. Los precios del café siguen bajando alarmantemente. Lo que los británicos quieren es dejarnos en la bancarrota. ¡No, señor! ¡Esto no puede seguir así! ¡Antonia! ¡Antonia! Vaya mañana a primera hora y le pone el telegrama a don Francisco. Dígale que es urgente y que es de parte mía. Me guarda esto en el escritorio. Sí, señor. Espero que me entienda. La urgencia de tener que salir ahora, casi a nivel inmediato. No se preocupe. Yo ya sabía lo que me tocaba al casarme con un hombre tan importante como usted. Nunca hubiera podido encontrar una mujer tan comprensiva como usted. Mañana me temo que me espera un día muy ajetreado. Me voy a acostar. ¿Venís conmigo? No, todavía no tengo sueño. Voy a quedarme leyendo un poco más. Bueno, está bien. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quiere una limonada? Gracias, señora. Es que tengo que seguir trabajando. Dígame una cosa, ¿verdad que yo soy su patrona? Sí, señora. Entonces, si yo soy su patrona, usted tiene que obedecerme en todo lo que yo le ordene. Sí, señora. Entonces, venga, vamos. Parece que me tiene miedo. Tranquilícese. ¿Cómo se llama? Pedro, señora. Pedro Antonio, para servirle a usted. Bueno, Pedro, vamos. ¿Qué tal, Pedro? Buena, señora. Así que además de cuidar el jardín, usted cuida también los caballos. Sí, señora. Entonces dígame, ¿puede llevarme a dar una vuelta mañana por la hacienda? Don Vicente me ha dado órdenes de que no saque los caballos cuando él no está en la hacienda. No, pero Vicente no está y entonces yo soy la patrona, así que no hay ningún problema. Está bien, señora. Bueno, quiero todo mañana listo a las 7. Como usted mande, señora. Dígame una cosa, Pedro. ¿Usted es casado?
No, señora. Bueno, y ya saben, de ahora en adelante Pedro Antonio va a almorzar aquí. Con que Pedrito es soltero. ¿Qué me quieres decir con eso? Y ahora va a comer en la casa. Francisca. Y luego vamos a ir a pasear a caballo por la hacienda. ¿No será que el príncipe azul viene montado en un caballo blanco? Pero Francisca, ¿qué te pasa diciéndome esas cosas? Ay, perdón, mi chiquita. Era solamente una broma. María Rosario. María Rosario. Corriendo por el campo y de un momento a otro cayeron al suelo. Él se le acercó a ella y muy suavemente empezó a darle un beso. Un beso muy apasionado. Pedro. Pedro. ¿En qué estabas pensando? No, en nada. Cuando te contaba eso, ¿a quién te imaginaste que podrías besar? No está nadie, señora. Yo no estaba imaginándome eso, señora. ¿No será que usted tiene una novia por ahí, en el pueblo? Es una muchacha del pueblo. Usted no la conoce. Ah, ¿y cómo se llama? No, ni me acuerdo de su nombre. La verdad es que se está haciendo tarde. Mejor vámonos. ¿Y a dónde fueron a pasear ayer? La patrona quería ir por el otro lado del río. Bonita María Rosario, ¿verdad? Sí. Es muy hermosa. Digo, es muy buena persona y me trata muy bien. Le están haciendo muy bien, mi chiquita. Se ven más rosaditas. ¿Y qué piensa de Pedro Antonio? ¿Por qué no preguntaste eso, Francisco? Es que me contaron algo. ¿Qué? ¿Qué te contaron, Francisco? Contame. Pedro Antonio me dijo que usted es muy hermosa. ¿De verdad? Hasta se le veía en la cara. Pobre. Después se dio cuenta que se le había saltado la lengua. Pero ya nada podía hacer. Con permiso.
Antonia, tráeme dos limonadas. Para que dos limonadas, patrona. Pedro, ¿quiere una limonada? Venga. Con permiso. Venga, siéntese. Como lo veo tan afanoso trabajando, lo mínimo que puedo es ofrecerle una limonada bien fría. Gracias, señora. De verdad que se lo agradezco. Este sol destaza los sopilotes. Pero hay calores que no se apagan ni con una limonada. Y dígame, Pedro, ¿ha vuelto a ver a aquella muchacha? Pero no se me ahogue, Pedrito, que si no, ¿qué hago yo? Bueno, digo, que si no, ¿quién me lleva a pasear a caballo por la hacienda? Usted sabe, señora, que no hay ninguna muchacha. No. Esta noche voy a dejar abierta la puerta de mi Rosario. María Rosario. Mi niña se la está enfriando. Ay, Francisca. De verdad que era como yo me lo imaginaba. Maravilloso. Esto sí es amor. Ay, niña. De verdad que ahora sí me está preocupando. Vea que todo el que juega con fuego termina hecho un tizón. Francisca, el amor es fuego. Fuego que hay que alimentarlo. Ay, sí, arder, arder de pasión. Bueno, tía. Pues mi chiquita, vea que para arder de verdad está el infierno. Pedro, cómo odio las madrugadas. Por mí que todos los días fueran noche. Quedito, ya llegó don Vicente.
Pedro Antonio, ¿necesitas ayuda? Pedro Antonio. María del Rosario, está loca. Don Vicente puede vernos. No te preocupes. Es que tenía muchas ganas de verte. ¡María del Rosario! ¡María del Rosario! Ya le dije a Vicente que fue a llamarle la atención a Pedro Antonio, porque yo le había mandado a decir con Francisca que arreglara unas tejas del techo, porque estaban cayendo unas goteras en la cocina. Pues si Pedro Antonio no cumple con sus obligaciones, entonces es imprescindible despedirlo. Jamás. ¿Se le ofrece algo a los señores? No. Buenas noches, Antonia. ¿Qué me decías? Bueno, que Pedro Antonio es un excelente empleado. Además, es muy respetuoso. Sí, tenés razón. Si vieras lo que me costó conseguirlo. Bueno, ojalá no se exponga al despido. Si es así, yo misma lo despediré. Vicente. Vicente, es que no me siento bien. Perdona, pero es que me duele mucho la cabeza. Voy a salir a tomar un vaso con agua. Estamos de acuerdo que sea don Vicente el que lo represente. Te veo muy bien. Gracias, mamá. ¿Y Vicente? ¿Vicente? Ah, Vicente es muy cariñoso conmigo. Bueno, no está mucho tiempo en la hacienda, pero nos llevamos muy bien. ¿Y en las tardes qué haces? En las tardes, pues, ando a caballo, camino por la hacienda. Hija mía, una mujer sola tiene que cuidarse ahora más que nunca. Quiero agradecerles humildemente el nombramiento que han hecho y prometerles que haré mi mayor esfuerzo por honrar la confianza que han depositado en mi persona. Gracias. Por esa razón debo ausentarme durante un año, para estar en constante conversación con los importadores en Londres.
Espero que no sea una contrariedad para vos. Sobre todo ahora que nos habíamos establecido como corresponde. No se preocupe, Vicente. Yo ya sabía que esto iba a suceder. Además, eso es una experiencia muy importante para su carrera política. Uh-huh. Va a ser muy importante para mis aspiraciones. Sobre todo si las negociaciones llegan a buen término. Querida, gracias por traer a Francisca. Excelente cuchara. Espero estar aquí para la inauguración del Teatro Nacional. Será uno de los acontecimientos más importantes de los últimos años. ¿Qué estaba diciendo? Se estaba riendo. Y además dijo que la señora ya encontró quién le caliente la cama. Llámela. ¡Antonia! ¡Antonia! Sí, señora. Antonia, de unos días para acá se han perdido varios cubiertos de plata. Yo no puedo probar si usted fue la que los tomó. Pero usted es la única que tiene acceso a ellos. Por lo tanto, me veo en la obligación de despedirla. Francisca le dará 3 meses de salario. Pero eso sí, no debe de comentar nada de lo que ha visto en esta casa. De lo contrario, tendrá graves problemas. Usted sabe muy bien que no me he robado nada. Ya vi. Vaya. Francisca, decime, ¿qué me pasa? Ay, mamita, tomes esto, mi niña. Decime, Francisca, ¿qué es lo que tengo? Ay, mi chiquita, creo que estamos metidas en un gran lío. María del Rosario, usted está embarazada. El amor es como los árboles. Si uno los cuida bien, ellos dan su fruto. Pero ya se te olvidó que estoy casada, Pedro. Pero eso no importa, María. Si me amas,
podemos empezar una nueva vida. Pero es que Vicente va a regresar en algún momento, y entonces yo no sé qué va a pasar. Mira, María, no sabemos lo que puede pasar. Podría ser que el viaje se haga más largo, o inclusive que se hunde el barco. No digas esas tonterías, ¿cómo se te ocurre? Pero, mira, cálmate, María, ¿crees? Está bien, me voy a calmar, pero... Vos no estás sola, María. Aquí estoy yo. ¿Y ahora? Ahora está él. Vamos, mamita, con fuerza. Vamos, María del Rosario, puje. Así, y así. Vamos, otra vez. Ya casi viene, vamos, vamos. Vamos, vamos, mi chiquita, ya casi sale. Vamos. Es un balón, es un balón. No tengo, no tengo. Es un varón, es un varoncito. ¿Y María del Rosario? Ay, ella está bien, está descansando. María del Rosario, María del Rosario. Ay, mamita, usted no se imagina. Llegó un telegrama. ¿Qué pasa, Francisca? Oiga, oiga. Querida María del Rosario, estoy en Limón. Mañana en la tarde estaré en casa. Besos. Vicente. ¿Qué vamos a hacer? María Rosario. Te vas a quemar en los infiernos, me avergonzaste como madre. La familia te va a castigar, la sociedad te va a castigar. Dios unió, que no nos separe el hombre. Has pecado, pecadora, pecadora. María del Rosario, ¿qué has hecho? Has enlodado nuestro nombre, has denigrado de nuestra familia. Tendrás que vivir toda la vida en medio de esa mentira, de ese engaño, de ese mundo de barro y de mentira. Caballos, yo voy a llamar a María Rosario. Está bien, Mariana, quiero estar lo más lejos posible. María Rosario. ¡Mario! 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 ¡Mario!